Bueno, vamos a empezar entonces. El ámbito de de esta videoconferencia tiene que ver con marca y tiene que ver con posicionamiento y segmentación. Vale, vamos a empezar entonces con la primera transparencia, que es el índice. Vamos a hablar de segmentación y vamos a hablar de posicionamiento. Bueno, casi voy a dibujaros cómo es esto de la marca, cómo se hace, dónde entra el posicionamiento en juego. ¿Conocéis la diferencia entre imagen y posicionamiento? ¿Cuál es la principal diferencia entre quién? ¿Quién sabe, Estefano, Nicanor, la principal? La principal diferencia. ¿Quién la sabe? Pues que se ha perdido. Os doy tiempo para que afiléis los dedos, ¿vale? Voy pintando por aquí. La imagen no tiene identidad en sí misma. Raro. No sé si vas a contestar. No sé si estaba quién más era. Nicanor. No sé si Nicanor iba a proponer algo. Si nos cuenta, la presión de la marca. Bueno, os cuento un poco cómo es el proceso de la marca. Hay un montón de conceptos asociados a brand, a marca, ¿no? El primero sería. Estefano, ¿vas a contestar? Te espero. ¿Vas a contestar o continúo? No, no es eso. Bueno, la cosa, voy a pintaros voy a pintaros un esquema y vamos a ver si entendemos un poco la diferencia. Bueno, yo os lo cuento. A ver, hay varios conceptos que se parecen, que están relacionados. El primero sería. Bueno, aquí no me gusta, voy a pintarlo ahí. El primero sería Brand Identity. Vamos a llamarle Brand Identity. Que se dice identidad. ¿Vale? El primero sería identidad. ¿Qué es la identidad? Todo aquello que hace que una marca sea reconocible. ¿Vale? Identidad. Brand Identity. Sería todo aquello que hace que la marca se distinga de otra marca. Decidme algún ejemplo. No, algún ejemplo de marca no, algún ejemplo de elementos que ayuden a que a que la marca se distinga una de otra. Elementos que hacen que Nike se distinga de Adidas, por ejemplo. El nombre, correcto. El nombre es uno de los elementos de identidad. Más. Los colores, correcto. Por ejemplo, el IBM tiene su color azul clásico, Orange tiene su naranja, Vodafone tiene su rojo específico, correcto. El emblema, el eslogan, sí, el eslogan que cuando va asociado a un nombre, se llama tagline. Tagline. Sí. Por ejemplo, yo digo Connecting People, ¿de quién estoy hablando? Nokia, inmediato, ¿no? El tagline, eslogan, se asocia con la marca, correcto. La tipografía, perfecto. Si yo os enseño la tipografía de Walt Disney, todo el mundo rápidamente identifica Walt Disney. La música, perfecto. Si yo canto la música de tan, 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 todo el mundo sabe que es el Banco de Santander. Y yo digo, ta, 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 todo el mundo sabe que es McDonald's, ¿no? Todos esos elementos, perfecto. Os he dicho casi todos. Eso forja la identidad de una marca, correcto. Después de la identidad sirve, cuando la identidad es fuerte, sirve para ir creando awareness, brand awareness, que se llama notoriedad, creo. En español, brand awareness, creo que se dice notoriedad de marca. No estoy seguro de que sea el término que se usa. Bueno, notoriedad, que sea distinguible y que a la gente rápidamente le provoque algo, ¿vale? Brand awareness. La gente reconoce rápidamente las marcas. Cuanto más fuertes sean sus signos de identidad, más awareness, más reconocimiento de marca tendrá. Conforme eso, la gente tendrá preferencia, ¿vale?
Pues voy a dejar aparte la, voy a dejar aparte la presidencia, voy a ir por el camino de la imagen. Imagen. Es lo que os preguntaba antes. ¿Qué es la imagen? Pues la representación mental que se le viene a la cabeza a una persona, a un consumidor, a un consumidor potencial, cuando piensa en una marca. Entonces, por ejemplo, yo pienso en Nike y me viene a la idea, me viene a la cabeza la idea de zapatos deportivos. Si yo pienso en Adidas, me viene a la mente la idea de bolsas de deporte, más bien mochilas. Si yo pienso en Apple, pienso en hipsters, pienso en una marca cool. Si yo pienso en Emirates, pienso en volando en una marca de lujo, ¿no? Cada uno tiene sus, cada uno, y esto es personal, tiene una imagen de marca, de las marcas. Lo que ya diferencia a la imagen del posicionamiento. Ay, espera que no consigo escribir. Del posicionamiento. Es que en el posicionamiento influye la comparación con los demás, con las demás marcas, ¿vale? Entonces, al final, el posicionamiento lo que es una manera de relacionar. Tú, por ejemplo, piensas, tú cuando yo te digo, compárame Adidas y Nike, y rápidamente a tu cabeza vienen los principales criterios para ti para comparar esas marcas, que son marcas parecidas. Y dentro de esos criterios que tú te estableces en la cabeza, porque son importantes para ti, que pueden no ser los mismos que para mí, estableces un posicionamiento mental de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, imagínate, yo, por ejemplo, cuando pienso, si a mí me dicen clasifica Nike, Adidas y Reebok, yo pienso, Reebok es más robusta que Nike y que Adidas, Nike es más, me gusta más el diseño. Y de Adidas lo veo más una marca menos deportiva y más de moda. Yo lo hago así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que inmediatamente yo mentalmente he manejado tres parámetros. La robustez del calzado, lo en tendencia que esté o lo más ligada a la moda o menos. Y, no me acuerdo qué otro concepto era. No me acuerdo. Rápidamente en mi cabeza he hecho una especie de mapa de posicionamiento. Vamos a trabajar en el mapa de posicionamiento. Entonces, la identidad, lo que hemos dicho, son los rasgos que se aspira a generar, todo lo que hace que mi marca sea perfectamente distinguible, o sea, todos los elementos que yo introduzco en la marca para que rápidamente sea distinguible. Yo quiero ser vista como una marca moderna, una marca cercana, una marca en tendencia, todo eso. Entonces, yo lleno mi marca de todos esos atributos. La publicidad también ayuda. Todas esas asociaciones que tengo con mi marca. La imagen es la impresión mental en la mente del consumidor, y el posicionamiento ya es la percepción, es decir, la imagen, pero comparada con o ideales o otros competidores. ¿Vale? Entonces, lo que hemos dicho es esto, que posiblemente es un lugar mental, que se define los propios, cada uno tiene el suyo. Lo que vamos a buscar es aquellos criterios que sean más usuales, ¿vale? Pero eso no, es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a comprar un coche, puede ser que yo sea un tío raro y solo me fije en el color de los tapacubos, de las ruedas. Y dependiendo del color del tapacubo de las ruedas, pues yo elija un modelo u otro. Pero eso es una preferencia tan extraña que no tiene sentido que las marcas se dediquen a ese atributo, ¿vale? Pero sí, por ejemplo, puede ser que haya coches de tipo familiar o de tipo suburbano, suburban, o no, 4x4, o de tipo minivan, o de tipo utilitario. Todo eso estamos hablando de criterios que sean más heterogéneos, más homogéneos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a querer nosotros alcanzar es trabajar en la percepción de nuestra imagen de marca para ganar posicionamiento. Y vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Vamos a trabajar la herramienta que tenemos. Amanda, ¿estás ahí? ¿Ya escuchas? Bien, ¿ves? La informática tiene estas cosas. Salir y volver a entrar es muy mágico. Vale, entonces vamos a trabajar. El posicionamiento se trabaja, cuando en marketing, cuando estamos analizando posicionamiento, trabajamos con mapas de posicionamiento.
mapas perceptuales. Entonces, siempre, siempre, siempre voy a enfatizar esto. Surge tras una investigación de mercado. Siempre, 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 tu opinión, os lo dije el otro día y hoy lo repetiré cada vez que nos veamos, la opinión del marketer, la opinión del profesional de marketing sobre su marca no cuenta. Cuenta única y exclusivamente la opinión del cliente y del consumidor potencial. Y hay que preguntar. Tu opinión no cuenta. Yo pienso que estamos posicionados como una marca que, no sé si os he contado la experiencia, yo cuando entré a dirigir el departamento de marketing de una empresa, lo primero que yo hice fue preguntar al director general, que era mi jefe, cuál era el posicionamiento, cuál era la percepción del cliente de nuestro servicio, una empresa de ingeniería. Y me dijo pues, que estamos posicionados con alta calidad, muy responsables, con los hitos, un montón de cosas, me dijo. Y lo siguiente que yo hice fue visitar uno a uno todos los clientes. Y cuando yo visité a todos los clientes, descubrí que la percepción que teníamos nosotros internamente, el director general de su marca, no se parecía a la percepción del cliente, a la real. Y esa es la real, ¿vale? Trabajan para un posicionamiento específico con respecto a una serie de criterios, que lo vamos a ver. Trabajan con respecto a unos criterios. O sea, lo primero que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es investigar el mercado. Tomamos información. Tomamos qué parámetros son los más importantes para cada una de las empresas, para cada uno de los consumidores con respecto a mi marca y a mis competidores. Y luego vamos a seleccionar una serie de atributos que son los que yo entiendo que son más relevantes. Entonces, una vez que hemos hecho la investigación, identificamos a los competidores, seleccionamos los atributos, calidad-precio, precio-diseño, precio-tendencia, imagen de cercanía o distante, visión de producto nacional o extranjero, todo eso, ¿vale? Entonces, de dos en dos vamos a ir eligiendo dimensiones competitivas. Vamos a ir eligiendo de dos en dos y vamos a ir haciendo mapas, de dos en dos con los criterios que vamos tomando, ¿vale? Y con eso pintamos el posicionamiento de cada competidor. Y esto es un añadido que hago yo, que no todo el mundo hace porque es muy complicado, y aquí es donde lo enlazo con la segmentación, que vamos a verlo después, la segmentación. Lo que yo hago es, además, incluir dónde estaría posicionado con respecto a esos ejes cada segmento. Lo vamos a ver en un caso después y lo vamos a hacer juntos. Y lo represento gráficamente. Vamos a hacerlo. Esto es un posicionamiento, esto es un posicionamiento teórico, ¿vale? Imaginad que yo soy la marca A, ¿vale? He identificado que tengo B, C, D y E competidores. He identificado mis cuatro, es un oligopolio, tenemos cinco empresas, cinco marcas en el mercado más o menos parecidas, y yo he identificado que según la investigación de mercado, según el informe que me ha dado el Instituto de Investigación, al que le he encargado la investigación de mercados, me han dicho que por una parte los atributos más importantes son la calidad y el diseño. Yo me lo he creído y entonces he hecho este mapa de posicionamiento. El mapa de posicionamiento se hace situando enfrentados conceptos opuestos, ¿vale? Alta calidad, baja calidad, diseño anticuado, diseño moderno. Puede ser algo más subjetivo, por ejemplo, cool y, por el otro lado, rancio. ¿Vale? Podemos ser todos los subjetivos que seamos, pero tenemos que ser, una vez que elijamos el criterio, con los dos extremos que deben ser opuestos, tenemos que ser consecuentes. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es que yo, según estos dos parámetros, estoy situado bien, más o menos bien, en cuanto a lo moderno de mi diseño y con una calidad aceptable. El competidor más cercano a mí sería D, que está mejor posicionado en diseño y mejor posicionado en calidad. El competidor más alejado sería C, que está mal posicionado en cuanto a diseño, pero mejor que yo en cuanto a calidad. E está peor posicionado en cuanto a diseño y también peor posicionado en cuanto a calidad. Y B está peor posicionado en cuanto a calidad y mejor posicionado en cuanto a diseño. ¿Vale? ¿Entendéis un poco la mecánica? Primero, investigación de mercados, para tener información real de los consumidores. No la mía, mi opinión no cuenta. Su opinión. Y con eso elegimos los dos atributos. Podemos hacer tantos mapas de posicionamiento como nos parezca necesario.
Pero una vez que elijamos un mapa, tenemos que elegir dos criterios. Opuestos arriba y abajo, más y menos. Opuestos a izquierda y derecha, más, menos y más. ¿Vale? Y empezamos a dibujarlos. La pregunta que yo os hago. Si imaginaos que para mí, yo entiendo que los dos criterios más importantes son la calidad y el diseño. Y sin embargo, la marca que más vende, imaginaos que fuera la E. ¿Qué conclusiones puedo tomar? ¿Qué conclusiones podría sacar si la marca que más vende es la E? ¿Qué conclusiones podría tomar? ¿Podría sacar de mi mapa de posicionamiento? Oh, muy bien, vais muy bien. Bueno, perfecto, sí, vamos, es que es eso. Correcto, eso. ¿Qué significa eso? Dejo pues según está contestando. Es que habéis aceptado todos, entonces tampoco hay. Correcto. ¿Qué significa? Que hemos seleccionado los criterios inadecuados. Que los criterios que yo pensaba que eran los más importantes para el consumidor no son los más relevantes para el consumidor. Entonces tenemos que cruzar otros criterios diferentes o al menos cambiar uno de ellos. La combinación de mapas de posicionamiento que yo elija tiene que explicar, por ejemplo, el precio, tiene que explicar el comportamiento real del mercado. Y si no, no lo estoy haciendo bien. O a lo mejor es que estoy metiendo como competidores directos, competidores que no son directos. Es decir, yo, por ejemplo, si yo estoy haciendo mi mapa de posicionamiento de Lada, no debo meter como competidor Lamborghini, ¿vale? Porque no está en mi segmento. Entonces, sí, Lamborghini vende más que yo, algo no estoy haciendo bien. No, 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 no. A lo mejor su segmento es no sensible a precio y el tuyo sí, ¿vale? Entonces, tienes que primero identificar bien los competidores. Y segundo, identificar bien los criterios, ¿vale? Ambas cosas son imprescindibles. Entonces, lo siguiente que yo hago, que esto no suele salir en el mapa de posicionamiento, pero a mí me gusta porque lo enlaza con segmentación, es incluir los segmentos. Y ya tienes toda la información. Entonces, este es un mapa de posicionamiento o varios. Normalmente uno es difícil que explique el mercado. Pero a lo mejor la combinación de calidad, diseño, diseño precio y diseño calidad ya sí te dan toda la info. Con tres criterios tienes que tener tres mapas, ¿vale? Para cruzar dos, dos, dos. Y a lo mejor ya ese sí te da toda la información y ya la tienes. Y después, si introduces los segmentos, ya lo tienes todo. ¿Por qué? Tú imagínate, ¿qué nos dice si yo soy la marca A? ¿Qué información me da este mapa de posicionamiento? Jolín. ¿Qué info me da este mapa? Os dejo seguir escribiendo, ¿vale? Luego los ponemos en común. No sé si vais a decir algo más. Está Amanda, Nicanor, Daniel. No sé si alguien más va a proponer. Bueno, esta vez vais a ver, esto me dice. Bueno, vale, si yo soy la marca A, en este caso, no estoy viendo que analicéis el mercado. Bueno, sí, lo que a ver, os cuento.
Lo que este mapa me dice es que mi segmento afín es el A o el B, ¿vale? Lo que me dice esto es que el segmento C está muy, muy, muy alineado con D, no conmigo. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo quería tener como target el segmento C, voy mal. Entonces, imaginaos que, espera que voy a limpiar la página, imaginaos que yo, según mi percepción, resulta que tenía como target ideal, porque así lo había decidido, porque yo, según mi percepción, soy una marca que se supone que tengo que tener un diseño modernísimo y alta calidad, y luego resulta que la percepción real del mercado no es esa. Entonces, si yo tengo este como target supuesto, tengo un problema, porque estoy muy alejado y tengo un competidor que está mucho más cerca de él que yo. Tengo dos opciones. La opción A es acercar mi posicionamiento al segmento que me interesa. La opción B es cambiar mi comunicación para atraer a los segmentos más afines. Todo esto pasa porque sean interesantes. A lo mejor resulta que el segmento A es muy pequeño y el C es muy grande. A lo mejor el segmento A es de personas mayores de 65 años con hijos que vivan en el extranjero y es muy pequeño. Y mi segmento C es padres y madres de nido lleno 2, que son muchísimos, ¿vale? Entonces, tengo que ver qué me interesa más. Pero solo tengo esas dos opciones. O acercar mi posicionamiento al segmento que me interesa, o cambiar mi estrategia para atacar a los segmentos que sí me son afines, ¿vale? Normalmente me interesará, si yo tenía mi target muy definido, es por algún motivo, y normalmente me interesará gravitar hacia ello. ¿Cómo se cambia el posicionamiento? Cambiando la imagen. ¿Cómo se cambia la imagen? Cambiando la identidad y la percepción. ¿Cómo se cambia la imagen y la percepción? Pues trabajando en la comunicación, cambiando la señal de identidad. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué empresa, qué marca vosotros creéis que quiso acercarse al segmento de personas y qué empresa de comida rápida quiso acercarse al segmento de personas preocupadas por la salud? Ahora estoy contigo, Consuelo. Vale, correcto, todo lo habéis dicho. ¿Qué hizo McDonald's? ¿Qué hizo McDonald's para gravitar hacia ese segmento? Correcto, Beatriz ha puesto un ejemplo, Amanda ha puesto otro, más. Sí, eso, ¿no? Primero, no queremos el rojo. El rojo significa agresividad, el rojo significa rapidez. No quiero más rojo, quiero verde. El verde significa naturaleza. El verde oscuro significa sobriedad y calidad. Y el negro significa calidad. Voy a gravitar y voy a cambiar de rojo a verde. Además, voy a meter ensaladas en el menú. Además, voy a patrocinar acciones de responsabilidad social. Voy a estar más preocupada por el medio ambiente. Todo eso hace que yo me reposicione como una empresa más preocupada por la salud, menos comida rápida, más preocupada por la salud, y ya entonces estoy cercano al segmento que no era afín, pero me interesaba. ¿Vale? Correcto, muy bien. Me decías, Consuelo, lo entiendes, pero gráficamente te pierdes. Pues vamos a verlo, si es que no, es muy sencillo. Tú piensas que el factor calidad y el factor diseño son los más importantes en tu negocio. Imagínate que esto es zapatos, ¿vale? Y tú eres Lotus. Ah, bueno, vamos a ver un ejemplo después. Pero vamos, tú eres Lotus y entonces te comparas con Camper y te comparas con Geox, si te comparas con algún, ¿no? Con diferentes marcas. Entonces vas situando a cada uno el lugar que le corresponde. Si luego metes los segmentos, identificas tu segmento, cómo está acercado o alejado a ti. Es más complicado segmentar que posicionar. Vamos a verlo porque las probabilidades de que segmentes por los criterios adecuados son más pequeñas porque la cantidad de criterios que puedes tener en cuenta son muchísimo más grandes. Vamos a ver ahora, ¿vale?
No sé, vamos a un ejemplo que lo vais a ver mejor, Consuelo. Que está en el siguiente, es el ejercicio que vamos a ver de posicionamiento. Os he pintado esto, como esto es una clase online y es complicado, para que me digáis dónde creéis que está cada marca, os he pintado numeritos, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando vas a hacer un mapa de posicionamiento? Lo primero. No, elegir el escritorio no. Eso, primero, Consuelo, correcto. Va, hay que identificar la competencia. Vamos. Entonces, vamos a trabajar sobre el mercado de los relojes. ¿Vale? Empezad a decirme marcas de relojes que queráis que tengamos en cuenta. Me voy apuntando el Rolex. ¡Uy! ¡Qué rápido vais! Ya, me habéis vuelto loco. Garmin, venga. Garmin, pero Garmin. Ah, bueno, el de relojes de. A ver, electrónica, a ver. Bueno, tenemos seis, ¿vale? Nos quedamos con estos. ¿Queréis meter alguna más que sea muy, muy, muy importante? You're not, ese no sé cuál es. Esta no la pongo yo, es porque no tengo ni idea de qué es. El único que la vas a saber eres tú, y entonces mal. Porque tenemos que opinar entre todos. Vale, Omega, Omega. Y con eso terminamos. Omega. Ya tenemos seis marcas. Siete. Vamos. Vamos a elegir lo segundo que hay que hacer, que es. Correcto. Elegir los criterios. Venga. Elegir el primer criterio. Primer criterio. Bueno, decir criterios y luego entre los dos más votados hacemos con eso. Estáis diciendo calidad, estáis diciendo precio, tendencia, más. Los que se vayan ocurriendo. La durabilidad es una de las características, es la calidad económica, pero bueno, lo podemos hablar con calidad. Vale. Vamos a contar, stop, vamos a verlo. Vamos a contar. Tenemos precio, a ver. Tenemos calidad 1, vamos a empezar con calidad 1, 2 y durabilidad, que 3, que es calidad. Precio 1, 2. Tres, precio. La tercera es tendencia. Tendencia es raro. La siguiente es diseño. Que podemos decir diseño y moda. Diseño 1, 2, 3, 3. Vale, vamos a desempatar. Tenemos precio, calidad y diseño. Cada uno que vote uno de esos tres. Que le parezca lo más importante a la hora de ir a elegir un reloj, un consumidor, a lo que pensáis que le da más importancia. Joder, nos vamos a poner de acuerdo, ¿qué? Vale. ¿A alguien? Ah, Amanda, pero gana la mayoría. Entonces hacemos precio y diseño. Precio y diseño. Ya tenemos nuestros dos ejes. ¿Qué ponemos? Bueno, el de precio está muy claro porque esto es caro. Y aquí abajo. Tenemos barato. Es un objeto duradero y se valora más la calidad. No, no, no es lo que. No, tú tienes que hablar por. Has dado tu voto. Esta es la mayoría, ¿vale? En un grupo de. Cuando estuvimos trabajando en el grupo
de brainstorming, trabajando en el departamento de marketing, normalmente no escucharíamos ni siquiera nuestra opinión, ¿vale? Tenemos que tener información de la investigación de mercados. Interesa la opinión del mercado, no la mía. Entiendo que tú estés diciendo cuál es lo que tú piensas que es la opinión del mercado, pero en este caso tenemos que tirar por la solución democrática, ¿vale? Entonces, en cuanto al diseño, ¿cuáles son los extremos? ¿Decimos moderno y tradicional? ¿Os vale mo tradicional moderno, por ejemplo? Deportivo clásico, ¿vale? Deportivo. Deportivo clásico o moderno y clásico. Es que deportivo no es lo opuesto a clásico. Vale, moderno y clásico. ¿Vale? Vamos. Moderno. Bueno, ya tiene finta, ya tiene forma nuestro mapa. Empezamos. Rolex. ¿Dónde pensáis que estaré situado Rolex con respecto al tema de posicionamiento? En el sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ese. ¿En cuál pensáis? Carlos dice 6, Daniela 1, 11, 5, 2, 6, no, vamos a ver si no me acuerdo. Vale, vamos a ponerlo aquí en medio, entre el 5 y el 6, ¿no? Que parece que son las opciones que ganan. Aquí está Rolex. Y con respecto. Ah, vale, entre el 5 y el 6. Y con respecto a caro barato. Consuelo, no seas atrabiliaria. Esto tiene que ser una cosa rápida. Vote pronto, ¿vale? Que si no, no. Caro, ¿qué significa 4? Ah, vale. Ah, que ya lo habéis dicho. Vale, entre el 5 y el 6. Correcto, correcto. Ya está, ya está, ya está. No, no hace falta. Ya está, ya lo habéis dicho. Porque os he dicho ya 5 y 6 está. No, 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 está bien, está bien. Lo metemos entre 5 y 6. Adelante. Vamos con Swatch. ¿Dónde situamos a Swatch? A ver, ¿qué le pongo por ahí? ¡Ostras! ¡Qué diferencia! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué diferencia! 14, 17, 20, 9, 22, 14, 15, 15, 7, 8. ¡Oh, madre mía! Con esta información, vale, yo creo que estaría entre 8. 14 y 15 sería, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí en medio. Ahí. Vale. Vamos adelante con Casio. A ver, ¿dónde está Casio? 23, 25, 23. 23, 25, es que está muy lejos, 25, 23. 25, 23, 19, 20. 21, 25, 21, 26, 27, 28, 20. ¡Fua! Bueno, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Que es lo más entre el 21, 25, 26, por aquí decide, ¿no? Bueno. Vamos con Lotus. Vaya cambio.
¡Fua! En este no sé cómo ponemos de acuerdo. Este es un desastre. A ver. 3, 20, 30, 3 y 20, madre mía. 1, 28, 29, 10, 7. Es que no habéis repetido ni uno. 26, 27, madre mía. Vale, pues lo vamos a poner en el medio. Porque nadie tiene posicionamiento sobre él. Así que lo siento, señor Lotus, pero no tienes un posicionamiento claro. Vale. Entonces, el siguiente, Viceroy. Viceroy. No, yo creo que no, Amanda. Yo creo que casi es mucho más barato que Lotus. Empezamos. Bueno, en este caso yo creo que gana la opción. Si la opción 8, 9, 10, 8, 8, 10. 8, 10. Está muy lejos el 8 y el 10. La opción 8, 9. Y después 15, que también está cerca, 14, bueno, lo podemos poner por ahí. Luego un 11 que se aleja mucho, 10, 11. Bueno, podemos ponerlo por aquí, ¿no? Según parece. Acercarnos al 10 que también sale mucho. Una cosa por aquí. ¿Esto cuál era? Era Viceroy. Vale, Garmin. Este yo no sé cuál es. Yo creo que este Garmin es más bien de tecnología, ¿no? Barata. Bueno, parece que está claro que esos 7 por ahí, ¿no? Porque los que lo conocéis rápido habéis dicho 7. Pues venga, vamos a poner aquí 7. Garmin. Y el último es Omega. Vamos con Omega. Cuatro diez, bueno, parece que anda por aquí, parece que anda por aquí, ¿no? Bueno, que tira más o menos por aquí, ¿no? 4, 5, un poquito más arriba. Aquí. Vale. Estamos todos, tenemos todos. Bueno, eso ha sido un mapa bastante majo, ¿no? Tenemos cada uno en su sitio. El problema es que el hecho de meter a Rolex hace que no es del mismo segmento que todos los demás, hace que se expanda demasiado. Es como cuando tú haces una gráfica y vas y tienes todos los valores que están entre 0 y 20, y de repente tienes uno que te sigue hasta 100, te obliga a hacer la gráfica mucho más grande, y entonces no se advierten tanto los matices. En este caso, si quitamos Rolex, el rango de precios, lo que consideramos caro, está mucho más cercano de lo que consideramos ahora, ¿vale? Entonces, sí, porque Rolex está en 5.6, es una marca de tanto prestigio, se llama mejor que otro 5, dice Daniela. No, porque 4.5 o 5.6 da igual. Lo que estamos hablando es que sea caro, muy caro, está en el top de caro, y luego que a ti te parezca más o menos clásico. Pero está diciendo cosas parecidas. Vale, ¿esto qué significa? Que de todas maneras, esto no está puesto, está puesto al revés. En este caso, yo considero que clásico es más negativo que moderno. O que barato es más negativo que caro. Pero bueno, no importa, no sirve. Según esto, Casio está muy, muy diferenciado de los demás. Rolex está muy diferenciado de los demás. Como es verdad. Omega y Garmin. Luego tenemos ahí entre medias Swatch, Viceroy y Lotus, que están ahí. Garmin, yo pensé que era más barato, ¿no? Bueno, da igual. Entonces, tenemos una marca que claramente se diferencia por precio. Entonces, si analizamos las ventas, que es lo que deberíamos hacer después, y nos damos cuenta de que Casio es el récord, el líder en ventas,
Entonces, tenemos que reconsiderar que el factor precio es el más poderoso, ya que el diseño moderno a bajo precio es la parece ser la combinación que más encaja. Y si después metemos segmentos, podemos ir buscando cada uno de ellos. También hay que tener en cuenta volumen de ventas y también beneficios, ¿vale? Porque es posible que el volumen de ventas del Rolex sea más alto porque cada producto es más caro, pero sin embargo, beneficios a menor. O sea, podemos tener en cuenta los dos factores para buscar la explicación del mapa, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese mapa bastante bueno. Lo siguiente que podemos hacer es, vamos a segmentar. Y una vez que segmentemos, intentar colocar. Yo os voy a hacer solamente, voy a pedir solamente un ejemplo, que es que posicionemos a jóvenes entre 35 con y, a ver, clasificadme ese segmento, intentar encontrarlo en el mapa de posicionamiento. Aquí hay más consenso, ¿verdad? ¿Os fijáis? Aquí ya parece que está más claro. Estamos hablando de por aquí, esta zona, ¿no ves? Claro, ¿veis? Muy bien, aquí hay más consenso, me he perdido el ratón. Estamos hablando de aquí, de esta zona, todo el rato, ¿no? 13, 14, por ahí. Estamos hablando de que probablemente sean personas. Eso luego lo podemos contrastar con la información de investigación de mercado, o podemos extraerlo de ahí. Normalmente será gente que esté relativamente preocupada por el precio, o sea, no querrá productos muy caros, pero sobre todo tenderá a algo moderno, ¿no? Fenomenal. ¿Qué marca es la que está más cerca de ese segmento? Si asumimos que 14 es el sitio, clarísimamente la marca que está más cerca, clarísimamente, claro, clarísimamente la marca más cercana es Swatch. Y tiene sentido, ¿verdad? Y es verdad. O sea que realmente nos ha dado un mapa bastante majete, porque explica bastante bien lo que ha pasado y nos da buenas pistas de cómo se comporta el mercado. Fenomenal. Pues esto es el posicionamiento. Se trata de encontrar tu lugar en la mente de los consumidores, cuando teniendo en cuenta y tratando de averiguar qué criterios tienen en cuenta los consumidores y aplicando esos criterios, cuál va a ser la preferencia de marcas. ¿Vale? Y de eso se trata. Eso es el mapa de posicionamiento. Buen trabajo, vamos a avanzar y vamos a hacer segmentación en tiempo récord porque bueno, yo sabía que este ejercicio no se iba a llevar tiempo. Porque un día de esto no, me van a cortar la conexión y me van a cortar más cosas que no digo por pasarme el tiempo. Vamos adelante. La verdad es importante terminar, vamos a verlo porque vamos a tratar con segmentación. Vamos a verlo con posicionamiento. Voy a saltarme la estrategia de posicionamiento, me la voy a saltar porque vamos a ir a segmentación. ¿Cómo identificamos los segmentos? Me salto todo el resto de posicionamiento, que son estrategias de posicionamiento. Vamos a tratar en segmentación. ¿Cómo identifico los segmentos que hay? Pues es un proceso parecido al de posicionamiento, en cuanto a que tengo que dirigir los criterios y analizar el mercado, hacer investigación de mercados. Todo eso es un concepto que tiene que ver con posicionamiento, ¿vale? Entonces, vamos a. ¿Qué es segmentar? Segmentar consiste en, si este es el mercado. Imaginaos que este es el mercado lleno de estos individuos, que son estos circuitos rojos, ¿vale? Segmentar significa, voy a pintar más, voy a ponerle varicela y sarampión a la pantalla, ¿vale? Si este es el mercado, ¿qué significa segmentar? Segmentar es hacer esto. Es hacer esto. ¿Se puede evitar? Esto. Eso es segmentar. Y esto es un ejemplo de segmentación. Si os fijáis, no todos los grupos tienen que ser igual de grandes. No todos los grupos tienen que ser igual de atractivos. No todos los grupos tienen que tener igual de potencial. No.
Segmentar significa que divido el mercado en porciones homogéneas. Y la condición es que sean homogéneas entre sí y heterogéneas entre ellos. Es decir, los miembros de este grupo, de este grupo, tienen que tener un comportamiento muy parecido, muy similar, muy homogéneo entre ellos con respecto a un parámetro que yo elija y muy distinto de todos los demás. Y además, tiene que ser claro el criterio de diferenciación. O sea, si no está claro, si cuando tú hablas, estás clasificando y a Pepe no sabes si pertenece al segmento A, B o C, es que no has segmentado bien. Los criterios no valen, ¿vale? Entonces, dentro de los segmentos puede haber subgrupos, ¿vale? Puede haber subsegmentos, que normalmente servirá para identificar nichos. Y el objetivo de segmentar, identificar oportunidades, satisfacer mejor las necesidades que identifiques, revelar grupos con necesidades que no están satisfechas y adaptar tu producto para satisfacerlas. Tú, por ejemplo, identificas diferentes segmentos. Ah, huir McDonald's. Ah, espérate, espérate, espérate. Que yo sí segmento. Yo estaba segmentando por edades. Entonces tenía un menú para niños y un menú para padres. Espérate. Que luego tengo también, esto es segmentado por edad. Pero ahora tengo que tener en cuenta también que, porque tiene un comportamiento homogéneo. El niño come menos y le gustan los juguetes y el mayor come más y no le importa nada los regalos. Correcto. Ese criterio valía. O sea, segmentar significa que tú aplicas al menos dos criterios. Uno solo no te da segmentos. Voy a segmentar por edad y resulta que la gente de 40 a 60 y de 35 a 50 no se comportan igual dentro de ese segmento, no está segmentando. ¿Vale? O sea, el primer segmento, el primer criterio es la edad y el segundo es comportamiento con respecto a mi producto. O hábitos de consumo, o lo que sea, ¿vale? Tiene que ser siempre dos criterios. Si usas solo uno y lo que te da no es homogéneo con respecto a otro criterio, no sirve, ¿vale? El mejor ejemplo es Inditex y una tienda para cada segmento, por ejemplo. Inditex, sí, es un buen ejemplo. Ha segmentado, he dicho, bueno, pues personas con poder adquisitivo alto, y creo máximo útil de Inditex, ¿no? Personas con poder adquisitivo bajo, o medio. Y creo las tiendas Bershka, ¿no? Bershka también es. Personas con trendy, que sean modernas y que tengan un poder adquisitivo medio. Que es el más poblado, Zara. Y es el más poblado porque es el que tiene más oferta porque es el más interesante. O sea, que es el más poblado. Eso es. Entonces tú identificas diferentes, aplicas algún criterio y después otro que permita identificar comportamientos comunes. Y tiene que salir comportamientos comunes. Y la condición es que sean comunes entre ellos y distintos entre los demás, ¿vale? Vale. Y eso es interesante, también facilita el análisis de los competidores. Vale, entonces, los niveles de segmentación pueden ser básicamente cinco. El primero es masas. El marketing de masas, con lo cual yo no me importa nada los segmentos. No voy a segmentar. No me interesa. No quiero. El siguiente segmento, nivel de segmentación es segmentos. Sí segmento. Por ejemplo, en este caso me voy a centrar solamente en muñequitos de color rojo. El criterio de segmentación es el color. Recordemos que tiene que haber un segundo criterio que haga que sean homogéneos. Es decir, si yo vendo zapatos y no todos los señores rojos se comportan igual con respecto a la compra de zapatos, no sirve. ¿Vale? Sirve si el comportamiento con respecto a mi producto es igual. Esos segmentos. Lo siguiente es nichos. Normalmente es cuando identificas un segmento, un subgrupo dentro del segmento. En este caso son muñequitos rojos que miran hacia la izquierda. ¿Fijáis? Muñequitos rojos que miran hacia la izquierda sería un subsegmento, un nicho. Que es más específico que un segmento. Lo siguiente es grupos locales. Grupos locales es un segmento en el cual el criterio de segmentación es el geográfico, ¿vale? Si tú piensas que la gente de Villaviciosa de Odón se comporta igual con respecto a mi producto y diferente a la gente de Guadalajara, en México, entonces puedes segmentar por ese criterio. Si no, no. Yo no puedo decir segmento a los de Madrid, a los de Barcelona y a los de Ávila. Pero luego dentro de los de Madrid hay 2.000 comportamientos diferentes, no sirve, ¿vale? Y lo último es el uno a uno. One on one es el criterio en el que yo llego a hacer una oferta especializada para cada consumidor.
que esto no es una idea nueva, esto es lo que han hecho toda la vida los sastres, toda la vida. Yo hago un tra te hago un traje, que tomo medidas, y mi traje para ti es diferente de mi traje para otro señor. Lo que ha cambiado últimamente es que gracias a la tecnología, empresas que no sean artesanas pueden hacer oferta adaptada para cada consumidor. Vale, estos son los cinco niveles de segmentación. Y luego están los requisitos que tienen que tener los segmentos, que os los he contado, ¿no? Tiene que ser muy fácil de identificar, defendible, porque si el segmento es interesante, van a venir a atacar, a intentar quitártelo, tú tienes que poder defenderlo. Homogéneos entre sí y heterogéneos entre sí. Homogéneos dentro y heterogéneos entre sí, ¿vale? Y lo último que vamos a hablar es de criterios, sorry, criterios, que esto es lo último, de criterios de segmentación. Y aquí vais a trabajar bien vosotros, ¿vale? Yo voy a comentar los criterios más típicos cuando hablamos de mercado de consumo. Los bienes, el mercado de industria tiene otros parámetros que no se parecen a estos. O sea, yo cuando mis clientes son empresas, yo no segmento por los mismos parámetros. Yo con empresas segmentaré por criterios demográficos que se refieren al número de empleados. Yo voy a atacar empresas que sean de entre 100 y 200 empleados, porque su comportamiento es parecido. O empresas que facturen entre 1 millón y 2 millones de euros al año, porque su comportamiento es parecido, ¿vale? O sea, yo criterio, perdón, segmento por criterios completamente diferentes cuando mi mercado es de empresas. Pero cuando hablamos de consumo, bienes de consumo, que mi consumidor final es individuos, tenemos todos estos criterios y muchos más. Porque dentro de estos se subdividen un montón de ellos, ¿vale? El primero es criterios geográficos. Y aquí vais a trabajar vosotros. Criterios geográficos. Criterios geográficos pueden ser, por ejemplo, por el clima, por ejemplo, por la localización geográfica, por el o sea, por sitio, o por accidentes geográficos, sitios de montaña, sitios de playa, sitios, ¿vale? Vale, ahora quiero que me digáis algún ejemplo de empresa que segmente por criterios geográficos, es decir, que adapte su oferta teniendo en cuenta criterios geográficos. Me tienes que explicar por qué Carrefour crees que segmenta por criterios geográficos. Daniela. Sí, seguid los demás pensando, ¿eh? Decathlon, ¿por qué Decathlon se supone que segmenta geográfico? ¿Por qué? Explícadmelo. Consuelo o Amanda, porque ahora voy contigo, Luis. ¿Por qué es vuestros productos? Vale, bien, me sirve entonces. Efectivamente, yo estuve en el Decathlon de Mallorca y efectivamente en Mallorca la oferta de productos de buceo y de playa y de baños era medio Decathlon, efectivamente. Decathlon se adapta un poco su oferta a las características geográficas del mercado. También, ya, pero si tienes grandes almacenes, Daniela, te contesto, si tienes grandes almacenes en todos los países y en todas las ciudades y no adapta su oferta, no segmenta. Es decir, yo voy a abrir, yo voy a eso se llama penetración de mercado, yo voy a seguir avanzando, abro, abro, abro. Sigo ganando mercado, sigo ganando cuota de mercado, pero no adapto, no estoy segmentando. Segmentas es cuando tú identificas diferentes segmentos y adaptas tu oferta a alguna de las 4 P's o todas a esos segmentos nuevos. También, por ejemplo, la que decía Luis sirve. La que decía Luis sirve. Por ejemplo, McDonald's adapta su oferta. Tiene productos que son genéricos, o sea, lo que hace McDonald's se llama localizar. Tiene productos globales y dentro de la globalidad adapta a las preferencias locales. Por ejemplo, en Estados Unidos las hamburguesas son mucho más grandes. En México son más picantes. En España tienen jamón serrano. No se concibe en ninguna parte, ¿vale? Correcto. Entonces, empresas de seguro, Beatrice. ¿Por qué empresas de seguros segmentan por criterios geográficos? Pero espera, que tiene que contestarme Beatrice. Espera, Niecano, que estoy esperando que me conteste Beatrice a su propuesta de empresa de seguros. Y te voy a decir por qué te pido explicación. Vale, pero estoy hablando por criterios geográficos.
Estoy hablando por criterios geográficos. Porque efectivamente Betiche tiene razón. Bueno, puede ser, claro. Pues, en un sitio donde, claro, por ejemplo, bueno, por ejemplo, las empresas de seguros. Bueno, si hablamos de riesgo país, por ejemplo, tiene razón. Riesgo país tiene en cuenta, cuando tú estás asegurando una operación, una transacción internacional de comercio exterior, dependiendo del país donde vayas, del riesgo país, te cobran una cuota más alta o otra más baja. Y el riesgo país también tiene en cuenta la posibilidad de catástrofes. Y eso tiene que ver. Vale, correcto, lo compro. No, lo digo porque es que, a ver, precisamente las aseguradoras segmentan absolutamente por todo. Absolutamente por todo. Es el mejor ejemplo de empresa que segmenta. Porque, y la prueba de que segmenta es que hace productos diferentes para los diferentes segmentos y además aplica diferentes precios. ¿Vale? Entonces, sobre todo en demográficos, por cualquier factor que se os ocurra, las empresas de seguros segmentan y lo tienen en cuenta a la hora de aplicar, de ofrecer productos y de aplicar precios. Por ejemplo, en Estados Unidos, si los obesos tienen el riesgo de problemas cardíacos, es diferente, correcto. Entonces, tienen en cuenta hasta la salud. Pero eso no son geográficos, ¿eh? Estamos hablando de geográficos. Vale, vamos a avanzar. Empresas, ya no vale empresas de seguros, ¿eh? Que ya os he dicho que las empresas de seguros valen para todo. Esto no vale, que es el comodín. Es el comodín del público. La siguiente es factores demográficos. Y dejadme que os lo explique. Factores demográficos son la edad, el gender, el sexo, el género. El tipo de estructura familiar. ¿Vale? Ese tipo de factores son demográficos. Vamos. Vale, decís Inditex y Zara porque tiene oferta para niños, oferta para adultos. Bueno, me sirve, es malo eso, ese es muy malo. Es bueno, pero es muy obvio. Casi todas las marcas tienen ropa, si sí, tienen ropa para niños y ropa para adultos. Vamos a leer un poquito más fino. Consuelo, no entiendo tu propuesta, me la tienes que explicar. No, porque Martini no segmenta. Se supone que Martini hace un producto que solo pueden consumir los adultos, pero no segmentas. Es decir, a ver, la diferencia cuando estás niching o estás haciendo segmentación es o bien que las 4 Ps no sirven, ¿vale? O que el precio yo lo cambio, o que adapto la oferta, o lo que sea. Y cuando estoy enfocado a un segmento, no tiene sentido que nadie de otro segmento compre eso, ¿vale? No tiene sentido. Si yo hago producto específico para personas con los pies grandes, no tiene sentido que nadie, bueno, pues los pies grandes es demasiado obvio, pero no tiene sentido, no, vamos a decir, yo hago un coche específico para gente muy alta y lo adapto, no tendrá sentido que una persona que no sea alta lo compre, ¿vale? Eso significa que segmento, que adapto mis 4 Ps. Vale. Imagenium, la de Movistar. O Imaginarium. Marcas de coche 4x4. Por características demográficas. Las empresas de telecomunicación, esto no sé yo cuál es. Me tenéis que explicar lo de las empresas de telecomunicación. Los bancos, sí, por ejemplo, los bancos tienen. La Caixa tiene, por ejemplo, la Caixa que es LKXA, que es para jóvenes, producto pedido para jóvenes. Bien, me gusta ese. Las editoriales tienen libros para más adultos y libros para niños, sí, correcto, me gusta también. Nokia, Nokia tiene diferentes productos para diferentes perfiles, sí, me gusta también. Las zapaterías, vale. Bueno, vale, esto lo tenéis bien. Vamos a ir por factores socioeconómicos. Estamos hablando de por ingresos, por clase social, bueno, la clase social, por clase social, que tiene que ver con la ocupación y los ingresos. Y donde vamos también estaban los estudios, el estrato. Vamos a decir socioeconómicos, ¿vale? Clase social, nivel de ingresos, ocupación, ese tipo de cosas. Consuelo, has vuelto a sorprenderme. Me tienes que explicar ese. Emma, también me tienes que explicar el tuyo. Emma, la de Emma con 2 M's. Y Emma también, me tienes que explicar el tuyo.
Ya, pero entonces no segmenta, Consuelo. Si es el mismo producto para todos y para todos es igual de económico, no estamos segmentando. Busca otro. Emma, es un poquito traído por los pelos, pero tienes razón, ¿vale? Emma con 2 M's. Vale, te lo compro. Al de Emma lo compro, ahora lo hablamos. Me gusta el de Amanda. Sí, estáis ahí en la línea. A ver, que voy a dejar que todos propongan el suyo y luego lo comentamos. Apple. 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 Daniela, Apple. Apple se orienta a ricos y a pobres. ¿A los pobres? ¿Apple a los pobres? Tienes que argumentar eso para convencerme. Ostras, Luis, ¿por qué un teatro? Consuelo, Coca-Cola, ¿no? Pues, a ver, ¿por qué Luis un teatro? Bueno, más o menos está la idea. O sea, tiene que ser un poco más diferenciador, ¿vale? Por ejemplo, la estrategia de segundas marcas tiene mucho que ver con esto. Yo tengo. ¿Lexus de quién es? ¿De Toyota? ¿Lexus es de Toyota? Vale. Yo tengo una marca que es Toyota, que es para utilitarios, para gente normal, y luego tengo una marca premium, que es Lexus. Y luego puedo tener una marca de segunda marca que sea más barata, que no sé si hay. Por ejemplo, el grupo Volkswagen tiene. Tiene una marca muy barata, que creo que es. No sé cuál es la marca barata del grupo Volkswagen. Y luego tienes otra que es utilitarios, y luego tienes otra para por ejemplo, Audi, que es incluso Porsche, ¿no? Ah, Skoda, tiene razón. O Seat también, Seat, bueno, Skoda más que Seat. Bien, bien, tenéis la idea. O sea, la cosa es que tú eliges ese criterio y tienes que adaptar. Ay, no, tienes que adaptar tu oferta. Y cuando adaptas tu oferta, cambias tu producto, cambias tu política de precio, incluso cambias, por ejemplo, en el caso de Toyota y Lexus, se venden por canales diferentes. Tienes tu concesionario Lexus, tu canales. O sea, cambias las 4 P's, adaptándolas porque has identificado diferentes segmentos. Luego están las estrategias, que ya no nos da tiempo, no importa. Sí, lo que decía de los supermercados también tiene sentido. Tengo productos de marca blanca para la gente muy sensible a precio y luego mantengo las marcas para la gente menos sensible a precio. Lo que pasa es que es un poco traído, no exactamente, no exactamente, porque no estás hablando de clase social, es un poco más sutil que eso. Está diferentes rangos de precios para encajar con todos. Y yo, incluso yo, la misma persona con la misma clase social, hoy que puedo comprar una marca blanca y a la vez comprar un yogur de marca Danone. Sí, por ejemplo, eso me gustó el ejemplo de Amanda, creo que fue, que lo dijo. Espera un segundo, que no me acuerdo quién lo dijo del Corte Inglés, porque el Corte Inglés sí tiene zona gourmet, tiene en el supermercado productos bio, que tiene que es más bien psicográficos, tiene productos premium, sí que tiene como diferentes corners, ¿no? Cada uno por su cosa. Bien, vamos con el último, que son factores. Psicográficos son los más poderosos, porque tienen que ver con cómo la persona es. No la clase social, no las etiquetas, sino cómo la persona es. Tiene que ver con el estilo de vida, ¿vale? Con el carácter de la persona y su estilo de vida. Entonces, tipo de usuario o tipo de. Por el tipo de usuario, básicamente, ¿vale? El tipo de. O el estilo de vida del usuario. ¿Vale? Decidme marcas que segmenten por factores psicográficos, por estilo de vida. Yo hago un producto para gente transgresora y otro diferente para gente tradicional. Yo hago un producto para gente sedentaria y hago otro producto para gente que sea deportista, ¿no? ¿Vale? Vans. Tienes que explicarlo, Nicanor. Oh, también sirve marcas que se orienten solo a un perfil específico de usuario, ¿vale? Eso también vale. Porque esa gente hace estrategia de nicho. Es decir, vale, yo he identificado segmentos, no soy el Corte Inglés, yo no soy gigante como el Corte Inglés. Yo he decidido este segmento, que puede ser por tipo de usuario o por estilo de vida, y me centro solo en ese. Y no es que tenga diferentes marcas, es que me centro solo en ese, ¿vale? Me super especializo. Bien, vale, Nicanor, me gusta el tuyo entonces.
Emma con una M. Gillette, ¿por qué Gillette? Orbea hace bicis, coño, pero, ay, perdón, pero hace bicis para gente que le gusta la bici, ¿no? Eso no vale. Armani, Nicanor, ¿por qué? Ah, vale. Apple. Otra vez, Apple. ¿Vosotros queréis que segmentamos factores psicográficos? Bueno, puede ser. Si tenemos en cuenta ¿conocéis el ciclo de adopción de las innovaciones de Rogers? ¿Conocéis Rogers? ¿Ciclo de adopción? ¿Conocéis? Vale, pues se supone que, bueno, se supone que no. Se supone que según el modelo de Rogers, en la adopción de las. Uy, qué mal me ha salido. Espera que vuelvo a pintarlo. Cuando sale una nueva innovación, se produce algo así. ¿Vale? Se produce diferentes segmentos. Vale. Espera, espera, voy a explicaros esto. Los innovadores son aquellos que rápidamente adoptan la innovación, ¿vale? Ese es el primer segmento, que sería el uno. El segundo son los early adopters. Early adopters son los adoptadores tempranos, los que siguen rápido a los innovators y adoptan una innovación bastante rápidamente. Los terceros son early majority. Early majority es la mayoría temprana, la que adopta la innovación de la mitad para adelante. Late majority es la que adopta de la mitad para atrás hasta un 30%, que son la última, que son los laggards, los rezagados, que son los últimos, que son muy remisos y no quieren adoptarlo. Entonces, según esto, es posible que Apple se enfoque en los dos primeros segmentos. Es posible. Si asumimos eso, entonces decimos que Apple segmenta por perfil psicográfico de adopción de las nuevas innovaciones. ¿Vale? Vale, sigo con los demás. Emma dice que Gillette tiene diferentes productos para personas con diferentes estilos a la hora de afeitarse, pero no son estilos de vida, son diferentes modos de afeitarse, son usos del producto. Eso está relacionado con el uso del producto más que con el perfil psicográfico. Los tenis Converse marcan un estilo de vida entre ese segmento. No tengo claro cuál es el posicionamiento de Converse. No sé decirte, Consuelo, porque no tengo claro el posicionamiento de Converse. Sí, por ejemplo, el de Vans, ¿no? Vans se orienta claramente a un tipo de personalidad, que en su día fueron los grunge y ahora son los surferos, ese estilo de vida, ¿no? Que son muy particulares y que fue muy atractivo para ese segmento. Por ejemplo, por estilo de vida, por ejemplo, Red Bull es la bebida Red Bull se orienta a personas que les gustan los deportes de riesgo y así lo ponen en todas sus campañas publicitarias. Por ejemplo, Gatorade se orienta por el uso del producto. Entonces, las personas que son deportistas, son atraídas por eso porque hacen. Sí, urbano, hippie, ese tipo de cosas. Land Rover, por ejemplo, también. Land Rover, por ejemplo, también. Y además, todo en su comunicación va dirigido a través de este tipo de segmentos. Vale, entonces voy a ir rápidamente porque creo que nos queda un telediario. Vamos a hacer algo parecido solo con las primeras, ¿vale? Las últimas son muy fáciles. Por actitud hacia el producto, que hay actitud pasiva, positiva, muy positiva, negativa, muy negativa. Fidelidad, pues gente que es muy fiel, nada fiel, gente que es leal a costa de cambio, gente que es amigo, gente que es comprometido. Por nivel de uso, no uso, uso infrecuente, uso frecuente, uso muy frecuente, uso continuado, por beneficios buscados, por momento de uso. Me gusta. Sí, Quicksilver también es un buen ejemplo de esto, manda. Es de ese estilo. Momento de uso.
Por momento de uso. Este es más complicado, por eso voy a ponerlo y vamos a hacerlo como por último. ¿Alguna empresa por momento de uso? Espera que lo pongo aquí el break. ¿Alguna empresa que se os ocurra que saque un producto diferente o que se enfoque en algún tipo de producto de usuario que use un producto en un determinado, en una determinada circunstancia que no es otra? Es decir, por ejemplo, yo. ¿No queréis que ponga un ejemplo? Vale, ya habéis propuesto Wonderbox, Ferrero Rocher, Pronovias. No, Pronovias no me refiero al, no me refiero a Pronovias, ni a Tampax. No me refiero, no me refiero. No, no, no. A ver, espera, parad. Parad ahora. Me refiero. Yo, por ejemplo, si yo fabrico pizzas, puedo. Por ejemplo, soy consciente de que mucha gente va a la pizzería y se come una pizza, pero hay otra gente que se compra la pizza para comérsela en su casa viendo una película, ¿vale? Entonces saco pizzas congeladas o precocinadas para ese tipo de persona, ¿vale? Entonces yo me enfoco en la gente que quiere pizza para su casa, entonces saco un producto específico para comer en su casa, ¿vale? Me refiero a eso. No me refiero a, no, no digo, hago vestido de novia para que la gente se case, no, claro. Hago vestido de gente para cuando la gente no ve, para cuando la gente, la mujer se case. Ya, pero no estoy específico, no hay vestidos de novia fuera de ese uso. ¿Vale? Me refiero a que a un producto que pueda ser usado en diferentes circunstancias y yo me enfoco en una. O adapto mi producto para una en específico. ¿Vale? A ver, con esta pista, a ver si os ocurre alguno que esté interesante. Por ejemplo, el de turismo me gusta, el de turismo me gusta, el de Wonderbox son paquetes que tú utilizas, están abiertos. Matutano, ostras, ni idea. Ya, pero tú no haces un producto específico si vas a usarlo hoy o si vas a usarlo en otro momento. ¿Por qué Matutano? No sé, Carlos, no, no, no sé Matutano, me tienes que explicar. Y también Nivea, Daniela. Gilet para viajero. Bueno, bien, Consuelo, muy buen ejemplo. Haces una maquinilla reducida o desechable para personas que vayan a viajar. Me gusta esa. Muy bien. Vale, almohadillas hinchables para el avión, también está bien, también está bien. Tú fabricas almohadillas normales, fabricas instrumentos y dices, bueno, para la gente que quiere usar este producto, cuando se va por ahí, o imagínate que fabricas almohadas, dices, no, voy a fabricar una especial que se pueda plegar para la gente que la va a usar cuando se vaya de viaje. Bien, me gusta. La Nivea crema para pieles afectadas por el frío. Eso es más que el momento, es las condiciones del uso, ¿no? Pero bueno, puede servir. Ah, ya no sé cuál es la tuya, Carlos, ¿sabes? Que vuelva. Matutano, a ver. Matutano, bicis plegables. Bueno, bicis plegables, está bien. Vale, por ejemplo, yo, Pascual, pues sacó unos batidos en brick pequeño para que los niños se puedan llevar al colegio, ¿vale? O sea, vale, cuando quieras en tu casa tengo tu brick grande y tengo la leche y todo eso. Cuando te quieras comer en el colegio, tomar en el colegio, tengo este brick, ese tipo. Bueno, creo que estáis todos en la línea, ¿no? Más o menos los ejemplos últimos son todos muy buenos y más o menos encaja bien. Vale, pues bueno, corto aquí porque es que estoy como 23 minutos fuera de tiempo, así que bueno, una vez más, un placer, hemos llegado hasta aquí. Hemos ido más o menos en tiempo, hemos tenido que saltarnos poco, hemos hablado de marca, hemos hablado de incrementos, de segmentación y la manera que se enlatan, ¿no? Habéis trabajado súper bien, habéis entendido bien los conceptos, muy bien el mapa de posicionamiento, habéis visto que el mapa de posicionamiento estaba tan bien hecho que explicaba muy bien el comportamiento y la afinidad de segmentos a marcas y hemos trabajado bien también la segmentación, así que nada que nada, ninguna queja por mi parte. Muchas gracias otra vez. Las diapositivas os las pasará alguien, Laura, supongo que os las colgará de alguna manera, os las hará llegar, de alguna manera.
Muchas gracias por todo, como siempre. Un placer estar con vosotros. Os espero en la siguiente. Lo vamos a pasar de miedo. Así que a mí me gusta cuando trabajáis así de bien. Me lo paso muy bien. Así que cuando queráis, la siguiente, yo os estaré esperando. Un placer. Muchas gracias. Hasta la siguiente. No nos veremos, así que la siguiente es después de Navidades. Así que felices fiestas a todos. Pasadlo muy bien y disfrutad y descansad. La siguiente será después de Navidades. Así que muchas gracias a todos. Y a ver si puedo escribirlo. Hasta la próxima. Feliz Navidad a todos, felices fiestas y a descansar. Buenas noches a todos.